Reciban una cordial bienvenida junto al doctor García. Estamos señoras en este campo señores, mojado. Ya todo el día ha estado lloviendo y se pronosticaba antes del juego. Lo bueno es que se trata de una lluvia que cae dentro de los parámetros de lo normal. Y el encuentro se puede jugar en tiempo y forma. Ya así lo han indicado los árbitros. No son las condiciones ideales, pero el balón tiene que rodar. El público está tardando un poco más de lo normal en ocupar sus lugares. Y cómo no, si hay que secarlos. Las expectativas crecen y los decibelios aumentan. Este torrente masivo de ruido que emana de las gradas es lo que el fútbol significa para la gente de esta parte del mundo. Es un juego que históricamente ha tenido su propia dinámica, su propio telón de fondo, sea cual sea la narrativa. Por mi parte, no creo que por el simple hecho de que no haya nada en juego, un partido pueda perder su emoción, y menos cuando se trata de estos rivales. Así que espero que los jugadores lo afronten con la disciplina y la entrega habituales. Que no se jueguen el pellejo, pero que muestren la suficiente agresividad para no salir derrotados. ¡Arrancamos este juego! Costa Rica contra Panamá. Es un pase con la máxima precisión. ¡Y ahí va el centro! No, no logró obtener la distancia que quería. Deben aprovechar al máximo este robo de balón. ¡Cuidado, que esta es muy buena! ¡Esta es la buena! Maniobra hacia la izquierda. Un pase bastante impreciso. Y la puede despejar. Dispara largo. Abre la pelota al espacio. Vargas está bien situado para escaparse. ¡Qué buen engaño! ¡Encontró una forma! ¡Qué jugador, madre mía! ¡Pase, se eleva! Estuvieron a nada de meter el gol. Bueno, falló lo que yo creía era una buena oportunidad. Y más por cómo ha estado jugando. Mete la pierna y le gana la pelota. La alternativa ahora pasa para ellos. Oportunidad de contraataque. Eso fue sin duda deficiente. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. ¡Atención con esta! Apenas ha comenzado el partido y ya empiezan a pelearse por el balón. Ambos equipos sienten que es muy pronto para empezar a jugar arriesgado. Andan tentando las aguas antes de aventarse al chapuzón. Un buen pase y esta podría ser la buena. ¡Qué bien la paró! ¡Qué buena bola! ¡Gran cabezazo! Por un momento todos aguantaron la respiración. Lo obligan a retroceder. Y ahí va una pelota larga. Y consigue liberarse con un regate. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo.
15 minutos de la primera parte. Ninguno de los equipos ha sido capaz de romper el insoportable 0-0. Hizo bien en despejar, estaba bajo mucha presión. Y él está ahí para aplicar la ley de la bota. ¡Busca anotar! ¡Banco del impacto! Si buscan el contraataque, deberían ser más rápidos. Y pasa largo hacia la izquierda. Una buena presión. Forzaron el error para ponerle un alto antes de que la amenaza creciera aún más. Salió y es saque lateral. ¡Centro al segundo palo! Y va para adelante. Espinilla con espinilla, brazo con brazo y le gana. Le imprime veloz. ¡Llega el disparo! El referee indica tiro libre. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posesión del balón. Y reaccionó con mucha rapidez. La juegan con el guardameta. No, nomás no lo iba a dejar pasar. Busca a su delantero. Un pase bien clavado. Va por la banda derecha. Excelente control de la pelota. Y no, jamás iba a lograrlo. Se siente aliviado de haberla despejado. Concedieron tiro de esquina. Costa Rica tendrá su primer córner, el primero que vemos en todo el partido. Y despeja hasta el otro lado. Bárcenas la juega hacia el extremo. Cuidado, ahora se viene el contraataque. Es lo que pasa cuando no atacas de forma ordenada. Y va para adelante. Parece una jugada de peligro. Sí, justo lo que estaban buscando. Ahora es cuando necesitan jugar a ese ritmo. Y se le concede un tiro libre. Pues va para adentro en la lista negra del árbitro. Era más obvio que ninguna otra cosa. Y así termina con el peligro. Gran corte. ¡Qué buena bola la han colocado! Milagrosamente le llega directo el balón. Eso es estar alerta. Ahora sí, vámonos con todo al contraataque.
Seguimos esperando la primera ocasión importante del partido. Lo intentaron, pero la pelota no le llegó al jugador. ¡Vamos! ¡Ni el suspiro! Pudo haber tenido un mejor resultado. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. ¡Un cabezazo increíble! Sí, jugó a lo seguro. Es el tipo de situaciones que no pueden desaprovechar. Busca a su delantero. Panamá tiene la oportunidad de contraatacar. La pelota salió y es saque lateral. Bárcenas consigue el pase. Una muy buena recepción. ¡Cabezazo! ¡Pegó en el palo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Gol! ¡De Panamá! Y es el turno de Panamá para encabezar el marcador. Un verdadero animal de rapiña. Agarró ese rebote y lo terminó clavando. Muy buena reacción. Me gustó cómo definió y cómo remató directo a portería. Volvemos con el marcador 1-0. Bueno, el entrenador va a tener que olvidarse de lo que tenía en mente para su discurso motivacional en el descanso y salir rápidamente con otra cosa. Es un cambio bienvenido de todos modos, ¿eh? Linda pelota, que bien lo vio. ¡El cañonazo! No queda mucho tiempo. Bárcenas encontró al compañero. Le gana la espalda a la defensa y se adelanta. Quedó habilitado. ¡Impacta el arco! ¡Una gran entrada! ¡Es una gran oportunidad! Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Bien, y así termina el primer tiempo. Ambos equipos han tenido sus momentos y aunque hay muchos temas de debate, solo una vez lograron marcar una diferencia en conjunto. Esto está 1-0. Señor Martinoli, estos muchachos como usted traen el santo de espaldas. Están negados de cara a portería. La realidad es que están jugando muy bien. Y si siguen así, seguramente remontarán. Digan lo que digan, este es un partido que está muy a la altura de las expectativas que se tenían. Una pasión intensa ver a estos rivales enfrentarse a 1000 por hora. ¿Podrán mantener el mismo ritmo en el segundo tiempo? Comienza la segunda parte de este cotejo. Costa Rica no necesita entrar en pánico todavía, sino darle una vuelta de tuerca a su planteamiento. Si no anota temprano en el segundo tiempo, tendrá que arriesgar. Recibe el pase en zona de peligro. Centro al área. Costa Rica se encontró con un callejón sin salida. ¡Ahí estaba el peligro! ¡Y ahí está el jugadorazo! Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. Calvo. Pases bien ejecutados. Ese error por poco les cuesta muy caro. Es una muy buena oportunidad para contraatacar.
Vaya cara de alivio que tienen los jugadores en la cancha y sobre todo en la banca. Cuando estás en desventaja numérica, no puedes dudar. Hay momentos que no existen segundas oportunidades. Lo hizo perfecto. Deberán ser rápidos si quieren sorprenderlos. Ese pase no... ¡Aquí hay mucho peligro! ¡Un toque inteligente! ¡La juega hacia adentro! El portero la ha reclamado. Costa Rica necesita un gol para volver al partido. Y va para adelante. Momento ideal para el contraataque. ¡Qué buen balón! Buena anticipación. Buen corte. Recupera la pelota en su propio campo. ¡Impresionante disparo! ¡Gol! La metieron sobre el tanto el marcador. El estadio se cae. Impresionante conexión en esta jugada. Dos futbolistas que se entienden de forma telepática. Gol de Costa Rica. Convertido en el minuto 59. Número 19. Sigue el partido, el marcador está igualado. Es vibrante, absorbente y muy entretenido. Cada jugador está dándolo todo. La cantidad de espectadores de este partido fue de 71.898. Va a toda velocidad. ¡Ah, qué bien la interceptó! Bárcenas, buena oportunidad para la contra. Sirve un buen pase. ¡Esta puede ser! ¡Disparo! De nuevo delante. Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa a ataque e hicieron el rompimiento con extrema rapidez y determinación. Costa Rica aprovecha que se ha interrumpido el juego para utilizar su primera ventana de cambios. Y la pausa en el juego puede repercutir en su cambio. En efecto, creo que al entrenador le dio miedo que su equipo fuera indeciso, incluso conservador. Este será un buen cambio. Están arriba en el marcador por un tanto. Son implacables. Parece que su director técnico siempre los tiene pensando en el próximo gol. Ver jugar a este equipo es entretenimiento del más alto nivel. ¡Llegó el impacto! Parece que no estaba de humor para correr riesgos, ¿eh? Y la pasó donde no había nadie. Costa Rica. Quizá esté contemplando su próximo cambio. Es un lujo que aún pueden permitirse. Costa Rica consigue el doblete con rapidez y gana tras conseguir la remontada. Y se mantiene inamovible, casi como una pared. Calvo. Prefiere irse a la segura. Calvo. Calvo.
y suena el silbatazo por una falta. Pudo ser tarjeta, pero el referee decidió amonestarlo solamente de palabra. Si ya sabe que está amonestado, ¿para qué le juega al valiente? Cambio. Pelotazo largo de despeje y todos tranquilos. Dio marcha atrás. Creo que fue lo mejor. Un pase bien medido. Busca a su delantero. Pase al hueco. Sí, jugó a lo seguro. Y la tienen de vuelta. Costa Rica. Seguramente recibió órdenes de intentar acabar con esto. Supongo que por lo menos tienes como ventaja extra el mantener el esférico fuera de tu propia zona. Ojo, que puede generar peligro si la baja. ¡Atención, que está en zona peligrosa! Convendría ser más rápidos al ir hacia adelante. Salen de contragolpe. Es que era inevitable, la defensa se encargó muy bien de la situación. Y manda un trayazo a distancia. Ese fue un tiro desde lejos al que le faltó precisión. Le pegó bastante bien. Creo que se trata de un intento deliberado de superar la defensa. Cambio en Costa Rica. Número 19. Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos. Entran número 17. Número 2, se está realizando un cambio. Quiere superar a la defensa. Atraviesa por aquí, metió el disparo. ¡Gol! ¡Qué anotación! ¡Esto es un gran gol! Cada vez lo hacen más y mejor. Parece tan fácil cuando recibes un buen pase. Ese es el tipo de toque hacia adelante que ha estado buscando. Uno con peligro de gol. Si logras desmarcarte bien, no necesitas mucho más. Número 7. Ahora la ventaja es de 2 goles. Sí, no puedo pensar en un mejor momento para conseguir ese colchón de 2 goles. Para mí, este debería ser el decisivo. Y va para adelante. Envío profundo a la carrera. Esto es una falta. La cobró rápido. Le hizo falta al jugador. ¡Ah, no! ¡Ya se pusieron locochones! ¡Comienza el tradicional La Turca, que la mía es árabe! Busca opciones. ¿Quién se desmarca?
¡Se escapó! Hizo una buena jugada. La juega hacia la derecha. La pasa. ¿Podrá orquestar un contraataque? Busca a su delantero. Tremenda carrera del defensor. ¡Qué manera de cortar el pase! Está muy atento al balón. Y va para adelante. ¡Recibe el balón! ¡Atención! ¡Sácate las babuchas! ¡Eso es falta! Una tarjeta que no sorprende a nadie. Sigo sin entender qué pasa por la cabeza de un jugador cuando hace cosas como esta. ¡Pitó el árbitro! ¡Final! ¡Final del encuentro! ¡Qué increíble respuesta ante la adversidad! Un partido fantástico. La unión de los jugadores. Una gran alegría. Vargas se vuelve el elegido del partido y no me sorprende para nada. Fue una excelente victoria. El resultado justifica cualquier medio en un derbi. Quiero decir, ¿qué significa para los jugadores? Celebran con los aficionados, todo el mundo está feliz. Recuerdo muy bien el sentimiento de mi época como jugador. Nos vamos. Sus amigos Luis García y Cristian Martinoli les agradecen su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Agradecemos a nuestro experto, el doctor García. Feliz de compartir contigo, mi Cristian.